quedarnos. Nos vamos atrás en el tiempo. Es nuestro primer disco elegido hoy en Radio 3, Radio Nacional, en el tiempo de Disco Grande. Un disco en donde estaban artistas emergentes del territorio indie allá por el principio de los 90, por ejemplo. Qué placer recordar hoy a los hermanos Fallanés, El Regalo de Silvia. Todos los músicos entrevistados son muy reacios a la palabra indie, tanto como movimiento musical y sobre todo como estilo musical, claro. ¿No? Porque ellos hacen rock o pop, pop rock, pero lo de indie no se sienten identificados con eso. Es un invento de la prensa. La independencia es una actitud, ¿no? Es una actitud ante todo, ¿no? Entonces, luego llegan los medios de comunicación y te lo venden, ¿no? Como el indie, como el heavy glam, como el punk pop heavy and rock. De la movida. Otra entrevista que tenía Clara, que era como el triunvirato del indie nacional, que son Los Planetas, Nacho Vega y Señor Chinarro. Y ellos mismos fueron los que me hablaron de, por ejemplo, de Señor Chinarro me hablaba de un sello discográfico que hubo en Sevilla al principio, de ahí salieron Maga. Entonces ya me decanté por Maga. Maga me hablaron de Julio Ruiz, ya empecé a negociar la entrevista con Julio Ruiz. Poco a partir de cada artista, de lo que me contó cada uno, pues fui decidiendo a quién más iba a entrevistar. La generación nueva tiene que romper con la anterior. No quiere saber nada de los que, y de, sobre todo, si fue una generación tan ilustre, que ha pasado el tiempo, los 90 todavía no tienen su hueco, y sin embargo se siguen hablando maravillas, muchas engordadas e infladas de la década de los 80, que parece que no ha habido más década que la de los 80. La hice entre 2008 y 2009, y parece que no, pero ha pasado ya un tiempo, y pilló en pleno boom de MySpace, que ahora está un poco muerto MySpace, pero pilló en pleno boom de gente que subía su música a internet y no le hace falta ni discográfica ni nada. Entonces se comenta mucho esto de hecho, estamos, creo, ahora mismo en el pleno boom de lo indie, en el sentido de autogestionarse la música. Aunque, bueno, también defiendo un poco en el documental que lo indie no solamente autogestionarte la música, sino que esa música ofrezca algo diferente a lo normal, a lo tradicional. Recuerdo una época, la recuerdo con mucho cariño, aquella época, porque era muy excitante todo. Para mí, para los que empezábamos a tocar, de repente empezaron a surgir a la vez que las bandas, pues, pequeños sellos que de repente te querían sacar un disco, podías ir a tocar fuera, era todo muy, una cosa muy nueva para nosotros y muy excitante, ¿no? Empezaban, recuerdo como en los inicios de festivales como Benicassim, no sé, la primera edición, y cuando se fraguó todo, como era una cosa pues hecha con mucho amor y con eso, todo hecho un poco por amor al arte y la verdad es que era muy excitante todo esto. La mayoría de ellos pioneros, ¿no?, en el movimiento indie, lo que me contaba DJ Amable, no sabía dónde encajarlo. Y se cayó esa entrevista. Maya es tan frágil que llora, migajas de pan. Cuando se secan figuritas de mazapán. No es que me arrepienta, pero sí que he aprendido de que así no se hace un documental cogiendo la cámara y empezar a grabar entrevistas porque sí, no tenía una planificación muy, muy clara. El documental, como su nombre indica, hay que documentarse antes y lo mío fue un poco, me documenté de cada artista un poco, pero no del movimiento indie en general, que era lo que yo quería contar. Y prácticamente me fui documentando a medida que fui haciendo entrevistas. Los discos, auténticos regalos. Allá por el 91 se estrenó este tipo de colaboraciones y en el 92 llegó esto que todavía está sonando de fondo. Family, grupo de corta vida, lamentablemente para todos aquellos amantes del pop en el territorio. Había una serie de adolescentes que habíamos crecido un poco quemados, entonces hay muchas ganas de hacer algo diferente. Había mucha inquietud, había mucha ganas de decir cosas, todo valía. Hubo una eclosión de que todo el mundo tenía un grupo, empezaron a salir salas, a hacer festivales. A partir del año 92 empecé a hacer algo
que se ha hecho siempre en Radio Crecies, apoyar maquetas de grupos nuevos. Y vosotros, los oyentes de Disco Grande, habéis elegido una maqueta con 5 temas, como la maqueta grande de Disco Grande del año 1992, Los Planetas. Lon Spiral Dreaming, Stray Fruit, Señor Chinarro, Los Planetas, El Niño Gusano, Los Hermanos Dalton. Gente tan dispar en la península está haciendo música alternativa. De repente empezaron a surgir a la vez que las bandas, pues pequeños sellos que de repente te querían sacar un disco. Y la verdad es que era un instante todo lo que estaba bien. La independencia es una actitud, ¿no? Es una actitud ante todo, ¿no? El grupo independiente cuando hace las cosas como el grupo quiere, no como una compañía o alguien le obliga a hacerlo. Por la razón que sea, no hay una cosa alternativa que no sea indie. Existe el mainstream brutal, de los cuales principales, etcétera, etcétera, y después lo indie. Todos los grupos, excepto los que venden millones de discos, no ganan dinero con la venta de discos. Nosotros no ganamos dinero con la venta de discos, ganamos de los conciertos. Y no se sabe muy bien de qué se alimenta exactamente el espíritu, el ambiente alternativo en este país. No se sabe cómo, pero sobrevive. Hay un mundo independiente tan bonito, aparte del mundo mainstream, que ya no va a haber quien pueda con este mundo independiente.